save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Ew. Me pregunto, ¿quién es el villano? Damn it. Más sabe quién era el villano. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Supongo que el tipo había dicho que el cielo estaba rojo porque... por la psicología de los colores, ¿no? Por ejemplo, los escritores ponen, por ejemplo, si es una situación triste, las cortinas estaban azules, cosas así, ¿no? Supongo que por la misma razón... ¡Ah, me quedé atrapado! Supongo que por la misma razón él dijo el cielo estaba rojo, porque era una situación peligrosa. Psicología de... del color. Habrá más cosas que ver. ¡Uy! Traces of ice around the footprints. Oops. Really? ¿Y nada más que revisar? Supongo que no. Ok. Bueno, hora de ser un detective. Eww. Tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Registra la cabaña de la gente con mis sentidos de brujo. Bueno, eso era como que... algo que sí o sí iba a hacer. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Loop. Ouch, casi me maté. La última vez que hago eso. Oh, la misma tipa de antes. Interesting. La plata. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Notas, huh? O sea, sobre su espionaje. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also cited in Novigrad. Ah, o sea, él documentó todo lo que... todo lo que averiguaba sobre Ciri. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Ah, el varón sanguinario apropió su fortaleza ilegalmente. O sea, es un varón... medio como que... sanguinario. También Ciri se enfrentó a una bruja. Bueno, esto nos da un poquito de la historia de Ciri. Y supongo que lo que iba a ser el espía lo tendré que hacer yo. O mejor dicho, Geralt.
Y aquí es cuando él sabía que lo estaba vigilando la cacería salvaje y de que de alguna manera lo atraparon. O sea, sí, ahí es cuando él decía ya, aquí ya manqué. Ajá, torturar a Hendrik. Pero no entiendo, la cacería salvaje, ¿por qué busca a los que buscan a Ciri y por qué busca a Ciri? Supongo que es algo que ellos lo explicaron. O simplemente... ¿O lo explicaron y yo no me di cuenta? O sea, lo explicaron y yo no me di cuenta. Lo van a explicar en el futuro. No sé por qué busca a Ciri la cacería salvaje. Y definitivamente tengo que meditar porque estoy a punto de morir. Y yo no quiero morir. No ahora, a ver. Esto no quería hacer. Me olvidó que tengo que presionar este botón. Bueno, en realidad, no sé cuál es el botón para meditar. Ah, también. Tengo que gastar esto. ¡Ja! Porque me encanta el Ken. También no sé. Coloque una habilidad aquí para activarla. ¡Ah! ¡Qué idiota! Coloca un mutágeno para activarlo. ¿Cómo? ¿Cómo coloco un mutágeno aquí? No lo he activado entonces, ay, qué imbécil. Esto. Ajá. Y que si pongo los que son verdes, se mejora los que son verdes. Quizás pase eso. Bueno, recién me di cuenta, así que... burlete. Ah, aquí están las misiones principales. Y el nivel recomendado de cada cosa. Lo principal, quiero meditar, porque estoy estresado, quiero un masaje, quiero relajarme y listo. Oh, me encanta ese clima. Muy bonito. Ah, también, ¿qué le pasa a mi arma? No sé cómo reparar. ¿Qué es esto? No tengo el nivel todavía, nivel necesario. Listo. Más rápido hacer eso que reparar mi arma. Y tengo que ir al castillo del barón. No puedo entrar ahí, supongo yo.